El país que queremos lo queremos entre todos. Y eso es lo que nos define, tener identificado el país que queremos es lo que nos define. Queremos un país socialista, libre, independiente y soberano, fiel a nuestra historia, defensor de nuestra identidad cultural, antiimperialista, unido, con justicia social y dignidad, con respeto a la dignidad plena del hombre, próspero, sostenible, inclusivo, participativo, que haya un desarrollo equilibrado y sostenible, que tengamos invulnerabilidad militar, ideológica, social y económica, que haya democracia del pueblo y no en el poder político y el antidemocrático del capital, que haya prosperidad y armonía con la naturaleza y cuidando las fuentes de las que depende la vida del planeta. Desarrollo económico, justa distribución de las riquezas, garantías de servicio de calidad a toda la población, acceso gratuito universal a la educación, salud pública al servicio de los ciudadanos, práctica de la solidaridad, rechazo al egoísmo, compartiendo lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Repudio a las formas de discriminación social de cualquier tipo. Combatimos el crimen organizado, el narcotráfico, el territorio, la trata de personas. Un país sin esclavitud y donde defendemos los derechos humanos de todos los cubanos, no de segmento exclusivo y privilegiado. Y muchas de esas cosas las tenemos y ahora lo que hay es que defenderlas.